Hola, ¿qué tal amigos de Hola Manta TV? Una marea de información. Nos encontramos en vivo y en directo desde la ciudad de Manta, específicamente al ingreso de Playita Mía. Para acá hemos sido alertados por los propios moradores, por las propias personas que se acercan a esta hermosa playa como es la de Tarqui. Pero la inquietud de ellos y debido a esta alcantarilla que se encuentra rebosando agua servida, fue el pedido que nos dijeron que nos acerquemos hasta aquí para dar a conocer este problema, para ver si de alguna u otra manera llegan las personas encargadas para solucionar este inconveniente. Lo que se conoce por parte de ellos que nos conversaban era que esta alcantarilla la arreglan, nuevamente se vuelve a dañar. La arreglan y nuevamente se vuelve a dañar, y así sucesivamente. Tal como hemos hecho en vivos, en otros casos similares, se llega a la solución, llegan las personas a arreglar, y es por eso que decidimos también hacer nuevamente esta transmisión. Oiga, imagínense nomás, las personas ingresan por esta partecita de aquí. Este es el ingreso a esta hermosa playa de Tarqui, que comparada a como era antes y como es ahora, se nota nomás el total, la poca ya personas que llegan a visitarlo. Esperemos que de alguna u otra manera las personas encargadas se acerquen hasta aquí para ver si arreglan ese problemita y los turistas no vean ese al entrar, que es gran cantidad de agua servida. También otro inconveniente es esto, debido a los malos ciudadanos, la basura no lo tiran a los tachos correspondientes, sino que los vienen a dejar tirados directamente a la playa, así para muestra un dedo, para muestra un dedo, y aquí es como se logra visualizar esta gran cantidad de basura. Así que esperemos que se acerque alguien aquí para ver si logra dar solución con estos inconvenientes, que recordemos que la playa de Tarqui era muy visitada en los tiempos anteriores. Ahorita, tal como se ve, es todo lo contrario. Esperemos de igual como hacemos los en vivos, en donde siempre llegan las personas a ayudar, las personas correspondientes vienen a solucionar estos problemas. Esperemos que también en este en vivo que realizamos el día de hoy en Playa de Tarqui, al ingreso, también lleguen a acercarse. Pues bueno, ese es el llamado, esperemos que sí se solucione. No sé, antes agradecerles a nuestros auspiciantes también, Petroplaza, tu Petro de confianza, se encuentra ubicada en la calle 30 y avenida de la Cultura. Si quieres que te ponga lo justo, ya sabes dónde visitar, en Petroplaza, tu Petro de confianza. Hidrojar, empresa pública de agua potable de Jaramillo, trabaja para toda la ciudadanía jaramillense para poder dotar del líquido vital que es el agua. Para eso se necesita que te pongas al día y pilas con tus planillas. Hidrojar, empresa pública de agua potable de Jaramillo. Mueblería que hice de los mejores. Ay, no, perdón, esa ya no va. Hasta ahí, amigos. Ay, Mega Óptica Visión también. Si debe la realidad, se trata de visita a los mejores. En la calle 13-23, pregunta por el doctor Paul Navarrete. Y por último, si buscas un buen odontólogo, te recomendamos al doctor Ricardo Mendoza, que se encuentra ubicado en la avenida P10, entre la calle P15 y P17. Esto es en La Pradera. Gracias, amigos. Desde el cielo, su fiel y humilde servidor Gerardo Delgado, y con cámaras de Rodi Vélez, reportó por ustedes Ignacio Anchundia, enlace de la información. Tengan todos ustedes muy buenos días todavía. Buenos días.